Muy buenos días, embajador Bernal, presidenta Gabriela Cuevas, don Teófilo, Marcela, compañeros. Me da muchísimo gusto estar en una comparecencia tan grata como lo es esta, porque como acaba de mencionar Marcela, el embajador Bernal es un embajador muy conocido, muy experimentado, con muchísimos conocimientos en el tema de Asia. También tuve la oportunidad de verlo a trabajar en Corea, de ver cómo él tiene una muy amplia gama de relaciones con actores muy importantes en Corea. Yo lo viví, con él fuimos a la frontera de Corea, entre Corea del Sur, Corea del Norte, y pude darme cuenta, el senador Barbosa, que también estaba en ese viaje, y una servidora, de cómo él se maneja como pez en el agua en ese ámbito y cómo tiene un reconocimiento importante por parte de esas autoridades que, como dijo Marcela ahora, pues son gente que tiene otro tipo de modelo económico de desarrollo. Ahí el socialismo impera en China, y es diverso, es interesante y es importante que un hombre como usted, con toda esa experiencia, con todo ese conocimiento que usted tiene de este continente, pueda representar a México como nos ha venido representando en los últimos años. Hoy es el momento, como dijo Marcela, de entrarle de una manera distinta al tema con China. China definitivamente es un país que ofrece una gran oportunidad para México en el ámbito de la diversificación, y ahora sí tenemos que profundizar más y analizar y estudiar más cuáles son todos esos nichos de oportunidad que China nos ha brindado y nos puede seguir brindando en este momento que es preciso y urgente para México ahondar nuestras relaciones en otras latitudes. Y bueno, qué mejor que con el continente asiático y con un hombre que tiene toda la expertise para generar este tipo de acuerdos y este tipo de convenios que se van a llevar a cabo. En las últimas décadas, el papel de los países en desarrollo en la economía global ha evolucionado pues de manera muy significativa, y es a partir de su conformación como uno de los motores más importantes de la economía mundial que la región Asia-Pacífico se concentra hoy un potencial comercial extraordinario. No obstante, y ante la proliferación de mecanismos de integración comercial en Asia-Pacífico, es necesario que México examine los términos de una inserción exitosa en estos mercados, a fin de multiplicar oportunidades de inversión que detonen en empleos de calidad y proyectos productivos. Ese debe ser, en todo caso, el objetivo último de la participación de México en grandes negociaciones comerciales entre países con diversos niveles de desarrollo, como el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, el TPP. Y más allá de los temas económicos, es necesario que México fortalezca su presencia en las deliberaciones más importantes de los mecanismos de integración comercial, pero también de diálogo político y de cooperación en la región, para que, como usted bien dijo, hagamos política de Estado. La política del Estado mexicano, que haremos de la mano el Ejecutivo, la Cancillería y nosotros, el Senado de la República. Existen muchas oportunidades relevantes en estos rubros que merecen ser analizadas a fondo, tanto en el seno del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico, el APEC, como de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el ASEAN. La actuación y presentación de iniciativas conjuntas con los países de Asia-Pacífico, como es el caso de China, en foros multilaterales, como Naciones Unidas, puede abarcar problemáticas de interés común como el narcotráfico. Es necesario cambiar la percepción sobre la lejanía entre México y China, puesto que nuestro país es en efecto parte de la región del Pacífico, y por tanto, sin menoscabo de la prioridad que les otorgue en su política exterior, debe no solo plantear un acercamiento con los países colindantes al Pacífico, sino también diversificar sus vínculos con el sudeste asiático y el norte de Asia. Para México es necesario identificar oportunidades para nuevas asociaciones estratégicas, no solo en China, sino también en Asia. Se requiere también cierta consistencia para hacer que se conozca a México en el continente asiático. Y un tema que sigue siendo muy pendiente, muy importante para nuestra diplomacia pública. Así es que enhorabuena, pues adelantamos que también nuestro voto será en positivo. Y
Seguiremos trabajando de manera conjunta con usted para poder seguir generando estas políticas de Estado que tanta falta le hacen hoy en día al Estado mexicano.